Ok, chicos, estamos en vivo nuevamente. Hoy sábado 27 de marzo, cuando son las 10:30, exactamente 10:30 de la noche acá en Colombia. Estoy esperando, como siempre, que la aplicación me lance el stream. Por fin, no, creo que nunca voy a entender por qué dura tanto para cargar el stream la aplicación de Twitch. Ok, ya aquí estoy visualizando todo. Estamos en vivo y vamos a ir verificando lo que es el audio. Ok, el audio va bien. Ahora falta compartir. Falta compartir, que es la parte que toma más tiempo. Ok. Ok, ya estoy compartiendo. Primeramente en nuestra comunidad de Telegram, como de costumbre. Y ahora vamos a compartir en nuestro canal de Discord. Y por último, en nuestras páginas de Facebook, así también como en el muro de Facebook personal y las dos páginas de Facebook Gaming. Toma un poco de tiempo, pero hay que hacerlo. Daniel Carreras, bienvenido. Gracias por el host, Daniel Carreras, estrenando tu nueva laptop. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Bienvenido también. Sergio Santiago Fonseca, querido hermano, ¿cómo estás? A ver. Vamos a ver acá. Hoy todos estamos muy contentos con ese notición de la nueva actualización de M64 Plus, porque se vienen grandes directos. Grandes directos. Estaba pensando cómo será una buena partida de Mario Party 2 o Mario Party 3. Te ha ido perfecto, qué bueno. Bienvenido, Mike. Bienvenido. Quise comprar Vix, pero no le dejó la Prex de mi madre. Ok, algún día, Daniel Carreras, para que apoyes también por acá con unos pequeños Vix de amor y cariño, como hace el amigo Dark Greeny, que debe estar por llegar. Hoy un directo diferente porque, bueno, ya hemos jugado bastante con suscriptores, con seguidores. Y hoy es sábado. Bienvenido, Valentino, ¿cómo estás? Y pues vamos a hacer algo diferente por acá, que esto también lo estuvieron pidiendo. Y es comenzar un juego de terror. Que, bueno, no sé si se considera tanto de terror este juego, pero es un juego que habían pedido. Me decían, ¿para cuándo Castlevania? No, acabas de llegar al comienzo. Estoy comenzando apenas. Bienvenido Richard Condori también. No sé si ustedes vieron lo que yo comí en el directo de ayer, pero hoy me traje uno grande. Hoy me traje uno grande a estrenar. Y bueno, ya vamos a comenzar con Castlevania Legacy of Darkness de Nintendo 64, para hacer algo diferente y para hablar de muchas cosas como esta nueva actualización del emulador, que, bueno, está bastante genial. Mañana, con suerte, me voy a comprar el nuevo router porque desafortunadamente no cuenta el actual que tengo, no tiene la tecnología. Entonces, acá no puedo seleccionar personajes, solamente puedo comenzar con Cornel. Y luego que termine el juego completo, la historia, tengo para ir seleccionando a cada personaje. Daniel Carreras, ¿cómo me vas a hacer eso? Ok, ya los voy a complacer con el agua. Sí, Daniel Carreras, entrenando al acto y mandando a tomar agua. No puede ser. Otro que debe estar súper contento es Richard Condori. Cuéntame, Beto Gamer, ¿cómo estás con esta nueva actualización del emulador?
el audio va bien, afortunadamente. Ya creo que no vamos a tener muchos problemas con el audio. Ayer le quedé debiendo dos vasos de agua. No me acuerdo a quién. Sergio Santiago Fonseca. Me acordé mucho de ti hoy al enterarme de la nueva actualización, porque me acordé de las partidas que tenemos pendientes de Pokémon Puzzle en línea. Así que se vienen buenas partidas, hermano. Saludos, Dícer Venezuela. ¿Qué tal, mi pana? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien por allá? Dícer Venezuela creo que está en Perú. No recuerdo bien. Silver el Erizo también, bienvenido, hermano. Estamos haciendo aquí un ritual sábado por la noche para revivir a Drácula. Ay. Efectivamente, era con motor también, aquí me quedé debiendo los dos vasos de agua. Tienes razón, motor también. Ya los voy a pagar. Mi hermanita se puso súper feliz, hasta se puso a llorar por el audio que lo mandaste, ¿en serio? Pero ¿por qué? No entiendo. En realidad no entiendo por qué, si estaba simplemente respondiendo un mensaje. Ah, es en Chile que está el amigo Deezer. Ok. ¿Qué pasó acá que se cerró? Ni siquiera vi, no estaba viendo la pantalla. Así que en Chile. Aquí todo bien, hermano. Debe estar genial la actualización con esa opción del video que subiste. Está épico, brother. Claro que sí. Momento épico porque me acordé primeramente de Sergio Santiago Fonseca por la cuestión del Pokémon Puzzle League. Que, ay, este juego como que no funciona. Ay, Dios mío. Vamos a tener que cambiar el juego. ¿Dónde estoy? Yo estoy en Bogotá, hermano. Debe ser otra persona que me comentó que estaba en Perú. A ver, si salto la... Ya va, no entiendo. ¿Qué pasó aquí? Nuevo juego normal. Si este juego yo lo jugué hace tiempo y lo terminé en la Nvidia Shield. Es que eres su ídolo, dice que quiere ser como tú de grande y te admira mucho. Mañana le harás la llamada, claro que sí. Siempre y cuando esté desocupado. Mañana, de hecho yo le contesté, mañana es domingo, pero debo hacer unas compras. No sé a qué hora me desocupe, pero claro que sí. Yo no tengo ningún problema. Ok, ahora sí, comienza el juego. Dícer, por cierto, cuéntame, ¿qué edad tienes? La pregunta básica que siempre hago, porque me gusta saber la edad de mis seguidores, los seguidores del canal. Ok, vamos a ver cómo está el volumen. Creo que está bien, ¿no? El volumen del juego. Sí, se escucha perfectamente. 17, un chamito todavía, ¿no, chico? Ya con 16, bueno, con 17 ya un hombre ya. Ok, vamos a ver por acá. ¿Qué tiempo tienes en Chile? Ah, ya va, que no le bajé volumen a esto. Ok, me transformé sin tener que transformarme. ¿Con qué? Ah, ya, estaba viendo con qué se movía la cámara. Tanto tiempo no me acuerdo. Esto lo terminé, creo que fue en 2018. Ok, ya se pasó el efecto del lobo.
Yo tengo 38, dice. Tengo 38, 38. En octubre cumplo 39. Ok, Gema. Cuéntame, ¿qué consola tienes? ¿Qué juegas? ¿Cuál es tu género favorito? No, que necesito. Ok, vamos a ver. Recuerdo que por acá había un jefe. Ok, ahí llegó Dark Greeny. Bienvenido, Dark Greeny. ¡Ay, Dios mío! El vasito está en la. Creo que está abajo, en la cocina. Esto es para salvar la partida. Eso sí me acuerdo. A ver, ya va. Ok, aquí está una palanca. Que no me acuerdo con qué se activa, ya va. No es ni con A ni con B. Ah, con la cruceta se puede cambiar la cámara. Perfecto. Oye, pero yo recuerdo. Ok, ahora sí. Es con flecha. De hecho, este juego debería estar en español. No sé qué pasó. A mí me llegó la actualización. Sí, es que la actualización también llega para las versiones gratuitas, pero en las versiones gratuitas solamente puedes ser el cliente. Es decir, te puedes unir a la partida que se haya creado, pero crear la sala como tal no puedes. Eso es para la versión de pago, amigo Beto Gamer. Ok, movemos acá. Creo que. Ok, perfecto. El volumen está bien. Por aquí no. Por aquí sí. Un espectro, un espectro. Dios mío. Ya va. Ok, el espectro acechándome no me deja tranquilo. Dios mío. Mejor que me salga de madrugada. Ok, algo difícil acá de este juego más o menos son los saltos. Wow, está súper bien, bueno. Yo soy más de jugar en PC. También estoy tratando de ser streamer y jugar Minecraft y shooter más que todo. Estuve buen tiempo en streams competitivos. Ok, pero lo has intentado, ¿no? Ay, Dios mío, pero estos espectros son demasiado fastidiosos. ¿Has intentado hacer streaming? Ok, tengo que apurarme. Ay, hay otro, no puede ser. No puede ser que haya tanto. ¿Lo has intentado? Si es así, bueno, no sé, algún consejo que quieras tomar, no sé. ¡Ajajaja! Lo había hecho, vienen dos espectros a molestarme justo cuando lo había hecho. Ok, ya lo conseguí. Uy, lo que es terrible acá es la cámara. Es complicado, es complicado. A ver. Por supuesto, acá. Haces stream todos los días a las 11 horas chilena. Eso vendría si, pero en la, ya va, 11 horas. Te refieres a las 11 de la mañana, supongo, ¿no? Ok, de todas maneras, vamos a ver, te puedo seguir ahorita. A ver, dicen. Añadir como amigo. Ok, quiero ver dónde está. ¡Ay! Para seguirte. Ok, aquí está. Ya te estoy siguiendo, mi pana Dícer, hermanito venezolano, residenciado en Chile. Ok, ya activé esta, ahora toca subir, pero no por acá. Acá. Yo muy poco he hecho series. De hecho, no he terminado las dos que tengo pendiente, aquí está la llave, pero más que todo me gusta es jugar con los seguidores. Creo que ahora por los momentos es la constancia. Sí, eso te iba a decir. Primero, ser constante, así tengas un solo espectador. Yo tengo ya alrededor de. Bueno, voy a cumplir un año. Creo que en mayo cumplo un año. Oye, pero ¿qué pasa? Ah, ok, ya va. Y he aprendido eso, hay que ser muy perseverante. Javier, bienvenido. Javier
2020, acá es 2020. Aunque para mí sigue siendo Javier 507. Ok, ya tengo la llave. Ok, por acá no hay más nada. Toca bajar. No me mostraste. Oye, Valentino, pero te volviste pesado con eso, hermano. No, no lo hice porque de verdad ayer te volviste súper pesado con eso. Incluso la gente lo comentó también. No, no. O sea, ayer no, ayer de hecho el stream se cortó antes de finalizar, por cierto, ya iba a despedirme en la noche. Ok, pero es que lo que pasa es que no tengo los horarios internacionales como tal, no estoy sincronizado. 11 horas allá en Chile, ¿es antes o después de ahorita? No sé, ilústrame, hermano. Ilústrame porque no estoy siguiendo la... Y eso que 32 GB MBC, pantalla 14 pulgadas, a ti te salió muy buena esa laptop, amigo yo. Y es muy bonita, me gustó mucho el diseño. Ok. Ah, ya, tengo que subir. Pero ahora sí tengo que subir mucho. Oye, qué bueno, gracias, Deezer, gracias, gracias. De verdad, ay, Dios, ya va. Lo más complicado de este juego son los saltos. Ok, no voy a subir acá, sino aquí. A ver. A ver, sube. Tengo que subir hasta lo más alto del barco. ¡Ay! Dios, pero estos enemigos ya me tienen sin vida. Y usé el botón que no era. Usé el botón que no era. Ok, Dark Green, ¿y qué te cuentas? Ok, creo que no era aquí, creo que era allá. A ver, ya va. Ok, es que el girar la cámara no es fácil. No es fácil, no es fácil. Ay, Dios mío, ¿por qué? Ok, vamos a ver, ya estoy con la vida al límite. Motor Tarmiel, has regresado, qué bueno. Te estabas bañando o bañando. Ok, sube. No, pero sube. Dios mío, no. Este juego. Este juego. Yo tengo panas en Colombia y son 2 horas después. O sea, que después de este stream vas a estar en directo entonces. Acá son las 10 y 46, exactamente. Este juego, Javier, es Castlevania Legacy of Darkness, la segunda entrega que salió para Nintendo 64. A ver, ok, acá no. No. Vamos. Ok, aquí fue donde cogí la llave. Oye, qué complicado, Ale. Qué complicado. Pero bueno, no caí del todo. Es para acá, es para acá. Ok, por aquí no tengo por dónde subir. Bueno, ya te estoy siguiendo, Deezer, ya te estoy siguiendo. Así que al terminar acá, yo creo que van a ser como unas 2 horitas. Por supuesto, veo tu stream. Te iba a preguntar, ¿sales en cámara o supongo que todavía no? Que como estás comenzando, yo comencé obviamente también en la sombra, yo no salí en cámara. Pero ya después me fui acostumbrando. Ahora no me gusta hacer stream si no salgo en cámara. Tengo que salir en cámara sí o sí. Ya uno se acostumbra. Ok, vamos a ver. Es por aquí. Ay, Dios mío. Como dije, lo más complicado de este juego son los saltos. No son nada fáciles. Pero no veo para dónde tenga que ir, de verdad. A ver. No, amigo Silver. Hoy no, no se va a poder porque mañana tengo que comprar el router que me va a permitir jugar con ustedes. Ok, yo estoy vuelto un 8 acá. Definitivamente. No. Ah, ya va, ya va, ya va. Qué tonto, si tengo la llave. Es aquí, es que la puerta parece como pintada. Últimamente he estado haciendo streams con cámara, así que creo que sí. Bueno,
A mí me gustaría, así te conozco, hermano. Ya usted me conoce a mí, lo conozco yo a usted. Chale, pero me van a matar, ¿qué pasa? Dios mío, estos enemigos. Mira, y todavía está vivo. Oh, Dios mío, ya no me queda vida. No, ya no me queda vida. He muerto en el inicio del juego. ¿Cómo es esto? No puede ser. No puede ser. Ay, Dios. Continuar. Daniel Carrera, hoy estoy tomando Speed, motor también sabe cuál es, una bebida energética. Ok, ahora sí, vamos con todo, comparte virtualmente. Ok, me retrocedieron totalmente, pero ahora sí lo voy a hacer rápido. Vamos a agarrar el dinero, las gemas. Este juego no es que es complicado, es que de verdad los saltos. Tienes como 1 litro de Coca-Cola. Con razón te dijeron que compartieras virtualmente. Oye, muérete. Ok. Agarra la gema. Richard Condori, a ti te debe gustar este juego, porque este juego es de Nintendo 64. Una pregunta, ¿ya te tomaste mis 2 vasos? Si no puedes, ayer te dije que los cambiabas por cerveza. No me los he tomado. No me los he tomado. Ahorita te cumplo eso, hermano. Ya va. Ok, gemita. A ver, creo que acá hay una. Aparte que lo complicado también son los botones, ¿no? Para coger las cosas y todo eso. Pero bueno. Miren, y la cámara es con la cruceta. Wow, no lo pudieron poner más difícil. Ok. Wow. Vamos, ahora sí, la venganza. Ok. Ajá, achita. Me dieron achita. Ahora sí, sale a la plataforma. Voy, cojo la llave. Y listo. Y listo, a ver. Yo tengo ganas, es de tomar Masato para la Semana Santa. ¿Qué es Masato? Cuéntanos qué es Masato. ¿Ah? Ok, me están diciendo que acá lo venden, Masato, pero mi compañero no sabe qué es. Bueno, si no puedo por Speak, si no, ya me trajeron el agua, motor también, no te preocupes. Sí, pásaselas por Gmail, Daniel. ¡Ay, cuidado, no! Oh, murió, qué bueno, y me dio una cruz bendita. Ok, es para acá. Sube rápido. Ya va. Ay, no, 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 no. Me equivoqué otra vez de botón para transformarme. Ok. Esto acá. Oh, un pochito. Ok, pero ¿dónde? A ver, tengo que darle esta palanca. Por supuesto. ¿Y qué es lo que gira? No sé, ya va. Ah, ok, ya. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vamos a coger la bendita llave que está aquí, pero es que los espectros me ponen nervioso. Ok. Listo la llave y vamos ahora. Oye, más enemigos, no puede ser. Uf. Uy. Ay, ay, ay. Ya va, ya va, ya va. Perfecto. Oye, te iba a preguntar, bienvenido Gustavo. Gracias, gracias, muy entretenido los directos. A ver, cierto que el Masato solo lo hacemos en Táchira, ¿no? Es que no lo conozco, imagínate. Yo soy de Oriente, de Puerto La Cruz. A ver, ya, no te equivoques de botón. Ahí hay más espectros. Ok, tengo que bajar. Lo complicado es la cámara, ¿vale? La cámara y los saltos. A ver, te veo más guapo de lo normal. ¿Qué te hiciste? Me hice una cirugía plástica. Bisex, bienvenido. Por cierto, Bisex, estoy molesto contigo. Vi que te habías desuscrito del canal. Vi que te habías desuscrito del canal porque sale que me estás siguiendo ayer. No sé en qué momento te habías dejado de seguir el canal, pero bueno.
No solo te habías desaparecido, sino que, imagínate, habías abandonado el canal. El masato es una bebida elaborada a base de yuca, arroz, maíz o piña, pero siempre se hace con arroz. Y se hace generalmente en Semana Santa para comerlo con pasteles. No sabía cómo. ¡Ay! ¿Cómo es posible que nunca me enteré de eso siendo venezolano y la edad que tengo? ¡Wow! Aparte que tengo amistades allá en Táchira. ¿Tú puedes creer eso? Ya va, ya va, ya va. ¿Para qué abrí la puerta? No revisé el barril. No revisé el barril, pero bueno, nada bueno debe tener. Uf, 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 uf. Ay, 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 por poco. Uf. Eso. Contenedor y todo. Ay, 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 me dio, no puede ser. Ok, Valentino, que tengas buenas noches. Sí me dejaste de seguir, Bisex, porque me salió la notificación. Jugué el otro Castlevania en mi infancia y este Castlevania igual, los dos son buenísimos. Sí, al igual yo también, yo jugué de hecho el otro, el primero cuando salió en 1999. Lo jugué después que terminé Zelda Ocarina del Tiempo. Estaba recién salido el juego y me encantó. Pero, de hecho lo terminé con los dos personajes. Este, como dije, lo terminé una sola vez con este personaje en la Chichibu. Pero bueno, ya como lo habían pedido acá. No, no me crees, Viser. En serio. Imagínate, y con la edad que tengo, y nunca había salido de Venezuela. Debería conocerla, pero no. Primera vez que la escucho. Ok, inundación total. A subir, lo más complicado del juego. Ok, ya va. No puede ser. Sube. No, yo sabía, yo sabía. Ok. Ya vengo, mi pana. Voy a cargar la cámara para ahorita el stream. Ok, perfecto. Estoy muy entusiasmado con el stream. De hecho, me gusta muchísimo. Yo siempre lo comento en los directos. A mí me gusta mucho espectar. No, no solamente hago esto, me gusta mucho seguir. Y más cuando están comenzando y más cuando son paisanos. A ver, creo que para acá sí. Va a probar Minecraft. Daniel Carreras, te iba a preguntar. ¿Y en tu nueva PC puedes jugar Stumble Guys? Supongo que sí, se hundió el Titanic. Se hundió el Titanic. El Masato lo venden aquí también. Sí, me está diciendo el compañero Javier acá, Motor Talmier, que el Masato lo venden acá en Colombia. Yo no sabía. Los dos juegos tienen sus canciones épicas, me encantan, por cierto. ¿Qué router piensas comprar? Ya lo tengo. O sea, lo tengo ya en la mira. El modelo es TP-Link WR940N. Si quieres échale un ojo y me das tu opinión. ¡Wow! Ya va, ya va, ya va. Me agarró por sorpresa. Estuvo intenso Mario 64 Multiplayer. Ah, sí, vi que lo compartiste en el grupo. Pero sí se juega bien. Oye, ¿qué pasó ahí? Ok, me agarró. Me asustó, de verdad. No puede ser. Mario Kart Tour. No, Silver. Hoy solamente toca la serie de Castlevania. Oye, suéltame, suéltame. Me ha quitado mucha vida. Oh, my God. Me quitó mucha vida. Wow, menos mal que murió porque ya estaba muerto. Estás solito, Bisex. Necesitas compañía, pero estás acá con nosotros. Bisex, ¿qué dices? No estás solo. Estarás solo en tu casa, pero virtualmente estás muy, pero muy bien acompañado. No lo puedes negar. Mario Maker, Churals, el amigo Joel. Joel, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta, hermano? ¿Tú qué crees? Cuéntame, mírame, mírame bien a la cara. Mírame bien a la cara y dime, ¿tengo cara de que me guste Mario Maker?
Espero leer tu respuesta. Quiero saber tu opinión. Ok. Salvado porque si no... Oye, ¿pero qué tanto salta un hombre rana? Un hombre rana. No se deja dar, no se deja dar. Ok, murió. Por lo menos muere a la primera. A ver, ya va. Aquí te tenemos nuevamente, Dizzer. Qué bueno. Oye, qué astutos y qué escurridizos son. Ok, ah, perfecto. A ver, no tienes para comer. Mira, Motor Tarmiel, ¿cómo que no? Lo que pasa es que llegaste tarde, mira. Lo acabo de destapar. Mira, mira el tamaño de esto, mira. Hoy me lo compré grande. Choclitos de limón. Sabes que me encanta y sabes lo rico que son, mira. Lo acabo de abrir. Míralo, está llenito, ve. Está totalmente lleno. A ver, ¿qué dice por acá? El amigo Mike. Bueno, el multiplayer de la misma pantalla, sí, pero el split screen, pues la pantalla parpadea mucho. A ver por acá, sigo leyendo comentarios. Ah, ¿crees que sí, Churals? Claro que sí. De hecho, Mario Maker de 3DS, que lo tengo acá en la chill, lo terminé hace tiempo en un directo. Lo terminé en un directo, es muy bueno. Pero claro, eso fue, yo creo que fue en septiembre del año pasado. De hecho, lo hice desde el móvil, pero ahora toca hacerlo desde la chill en alta resolución, porque me lo han pedido Mario Maker nuevamente. ¿Hay una forma para jugar en Android? No, de... Ah, no, sí. Yo te iba a decir, se puede jugar en Android, pero no se pueden compartir niveles. Pues resulta que ya salió la actualización del emulador de Nintendo 3DS con funciones online también. Eso es ahora la nueva característica de los mejores emuladores. Falta que se lo agreguen a Dolphin. Por ahí creo que hay una beta de Dolphin Online. Pero sí, sí se puede ya, amigo Churals. Sí se puede. A ver, sigo subiendo, pero sigo leyendo comentarios. Eres como Pac-Man, come, come. Sí, vale, Dargrini. Y eso que no me sigues, o sí me sigues en WhatsApp. Tú me tienes, no, yo no me acuerdo si estamos agregados en WhatsApp. Hace rato publiqué un estado. Minutos antes del directo, la cena fue Subway. Me trajeron sándwiches de Subway y tengo hambre. Yo creo que después del directo voy a comer algo. Pero eso me gustó, eres como Pac-Man. Mario Maker World Engine, es que amo las plataformas, yo también, hermano. Pero puedes jugar el propio Mario Maker de Nintendo 3DS en Android y ahora puedes compartir niveles y todo eso porque ahora tenemos la función online. Así que atento con eso. Vamos, puerta, ábrete, la puerta del infierno. Ajá. Ok. Deberías jugar Pac-Manía de Namco, en serio, mejor Pac-Manía, Pac-Manía, ¿cuál será ese? Yo tengo el Championship Edition. Lo tengo acá en la chill. No sé cuál será ese Pac-Manía. Pac-Man World también es muy bueno. Es que yo tengo que pasarme los juegos más rápido porque me han pedido muchos juegos en directo que de verdad quiero jugar. Pero oye, soy más lento que bueno. Ok. El señor parece un perrito, no, parece un mono. El macaco. El macaco huesudo. Ok, vamos. No tienes WhatsApp, solo Telegram, Dargrini. Usted hace bien, hermano. Telegram es lo que manda. WhatsApp es para la gente básica. Yo tengo WhatsApp porque, bueno, precisamente por eso, por la gente básica que no se atreve a usar Telegram y pues necesito estar en contacto. Pero sí, ahí publicó un estado de mi precena, porque era una precena. El Pac-Manía es otro, salió en NES y en Game Boy Advance también, dice Mike. Vamos a ver, yo voy a guardar la partida acá por si acaso. Pero vamos bien, vamos fluido. Ok, salvar, por supuesto. Y yo lo he comentado, a mí me gusta mucho cuando juego en emuladores salvar como se salva en la propia consola. No me gusta guardar estado, no me gusta para nada. Aparte que me siento sucio, a veces trae problema.
porque sí lo probé mucho antes. Uy, ay. Ya va, ¿qué hay acá? Ok. ¡Wow! El vértigo. Oh. Sí, sufro de vértigo. ¿Cómo juego Stumble en el PC? Yo creo que Stumble está para PC, por eso te estoy preguntando. O sea, quería que me aseguraras eso. Pues yo estoy seguro. Bueno, o sea, estoy casi seguro porque de hecho eso fue lo que yo tenía entendido y que tenía juego cruzado con los de móvil. Tiene demasiados poros y algunos son pedorros. Ese Pac-Manía no sé, tengo que revisar. Vamos. No, 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 no me vayas a tirar. Ay, murió rapidito, menos mal. Porque dije, estoy en un espacio muy reducido para pelear con este hombre aquí. Perfecto. Ok. Wow, me encanta la ambientación, la lluvia. Todo es excelente. Ay, no voy a dejar esto acá. ¿No juegas el Ninja y Ninja de PlayStation 2? No, hermano. ¿Sabes que PlayStation 2 fue la consola que menos jugué? De hecho, nunca. O sea, cuando estaba la PlayStation 2 en pleno apogeo, yo no la tuve. Yo tenía era GameCube. Pero luego que tuve. Uy, me transformé sin querer. Luego tuve una de la Slim. Mucho después, ya chipeada y todo. Pero son muy pocos los juegos que jugué, hermanito. Muy poco, muy poco. Héctor, no sé, ¿tuviste una cuenta en emulador M64 Plus? ¿Se puede jugar online en la Shield TV en Android? Claro que sí. De hecho, lo puedes jugar múltiple, Silver. Puedes tener el emulador instalado simultáneamente en ambas plataformas, tanto en la Shield TV como en el móvil. Stumble, los emuladores de PC son muy malos, los controles se buguean demasiado. En serio, juegas también Stumble Guys, dice. Los directos que hemos hecho acá han sido muy buenos. Ok, vamos a ver por acá. Pac-Manía salió para la NES. Yo jugaba en los arcades cuando iba a comprar las tortillas. En serio. Te digo en serio porque mira. Yo con la edad que tengo, yo me la pasaba en los arcades, me la pasaba todo el día en los arcades. De hecho, en el 92, 93, 94, cuando estaba en pleno apogeo Street Fighter 2, Mortal Kombat. Bienvenida, Lucy, ¿cómo estás? Hola, soy nueva. Te faltó decir eso, que eres nueva, Lucy. Ah, yo puedo bajar acá, no sabía. Ok, esas artes están un poco raras ahí. Llegó Lucy, la nueva. Ok, un hombre lagarto. A ver qué dice por acá. El amigo. ¿Para cuándo Roblox Motor también? Eso va a ser para los directos de jugando con seguidores. Jugando con seguidores. Y también depende, Motor Tarmiel, porque por lo menos tú ahorita estás apoyando acá, pero yo quiero ver que de verdad apoyes todos los directos y no solamente donde se jueguen con seguidores, porque sería triste eso, que apoyes solamente directos donde vas a jugar. Ok, ya va, estoy confundido, ya va. Uy, tengo que bajar. Tengo que bajar, Dios. Yo sí jugué demasiado en PlayStation 2, en todas las consolas, le metí vicio. Pero jugaste a la GameCube, jugaste a la Xbox clásica. Déjeme revisar para acá y asegurarme de que ya no hay nada. Esta palanca yo la bajé. Ok, escucho. Ajá, ahí salió una plataforma que no entiendo para qué es. Ya va. Creo que vengo de acá. Efectivamente. Cónchale, qué problema con la cámara. Ya va. Vamos a ver con qué se cambia la cámara. Ok, no hay manera de cambiarla. No puede ser. Tiene que haber un botón donde se pueda cambiar la cámara porque está en vista de batalla. Juegas a veces, pero en el teléfono. No, pero yo pregunto, Deezer, para que juegues acá con nosotros en directo. Por eso te preguntaba. No más por eso, hermano.
Ok, yo creo que obligatoriamente tengo que bajar. A ver, yo apoyo todo, solo en algunos que no puedo estar por estar ocupado. Algunas veces yo no entro en los directos que juego con seguidores y además me distraigo hablando. Qué bueno. Entonces hoy nos la pasamos bien hablando acá. Ok, no puedo alejar más la cámara. ¡No! Ok, yo no quería que eso pasara. Uy, tenemos escena romántica entre Lucy y Dark. Ok, vamos a ver. Vamos a recapitular. Acá me tengo que enfrentar con el hombre tigre, porque parece un tigre. Uf. A ver. Ok. Perfecto. Estaba dando el ox. ¿O qué? Oxtifine 1.164. ¿Qué es eso, Daniel? Uy. No, 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 no inventes. Miren, el hombre tigre. Miren que sí parece un tigre. Uy. Y está mamado, está mamadísimo. Guap, guap, vamos. Oye, te di, no seas embustero, te di. Dame mi recompensa. Más fue el drama que armaste. Ok. Ok, y ahí activamos una palanca. Uf. A veces hay que darle dos. Ok, Easy Chill, genial. Son los arcades. Mis juegos favoritos eran Pac-Mania, King of Fighters 98, King of Fighters 2002, Tekken 3 y el Tekken Tag 1. Los Simpson Arcade, excelente juego para jugar hasta de 4 personas. Neo Bomberman, ese no lo he jugado. Snow Bros, excelente juego. A ver, yo no había pasado por aquí. Oye, yo no había pasado por acá. Metal Slug, por supuesto. Uy, me equivoqué de botón y muchos más. No me gustaba la verdad los Street Fighter ni los Marvel. Ok, hay una trampa ahí. Así que hacerlo nuevamente. No, yo fui fanático de Street Fighter 2. Luego salió Super Street Fighter 2 de New Challengers. Me encantó. Mortal Kombat 1 me gustó, pero más me gustó el 2. Ok, para allá no voy ni loco. Más me gustó el 2. Ya cuando sacaron el 3 y todo eso, ya no me gustó para nada. Al igual que con Street Fighter, cuando empezaron a salir todas las entregas después del 2, ya no me gustaba. Uf. Ok, yo creo que con esta palanca es que abro la reja, ¿no? Perfecto. Vamos rápido a hacer esto. Uy, Dios mío. Oye, y aprovechen de seguir al hermano Deezer Venezuela para ver su stream luego de este, por favor. Ay, de lobo lo maté más rápido. Le metí. A ver, el amigo, mira, le metí, dice la Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Un tío mío tenía el Atari y le daba mucho al Pac-Man, la Super Nintendo también, la Nintendo NES, la DS, pero no tenía mucha plata, así que solo me pudieron comprar la DSi y el PSP. Y el PSP, ah, en el PSP de mi amigo igual, jaja. En la Wii de mi primo también. Muchas consolas. O sea que usted, hermano, ha jugado casi de todo. Es bueno saber eso. Vamos a ver si esta puerta se abrió. No, esta no se abrió todavía. Uf. Esta es la que se abrió, ¿no? Ok. Lucy, tú también eras una de las que pedía juegos de terror acá. Bienvenido el amigo de Wizard, el amigo el hechicero. Ya tienes Twitch, hermano. Ya era hora. Ya era hora porque de verdad que YouTube me ha decepcionado. Me ha decepcionado con los directos. Pero bienvenido de Wizard. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama tu launcher de la chill? El launcher se llama Wolf, del lobo en inglés. Wolf Launcher se llama. Ok, vamos a ver. Todavía no tengo claro para qué sirven estas palancas. Ok, ahí sube una plataforma. Pero no sé qué.
De hecho, duran un tiempo nada más. A ver, Wolf Launcher. Tengo un video en el canal, hechicero. No sé por qué no lo has visto, de cómo instalarlo. Es súper fácil de instalarlo. No, chico, Deezer, ¿qué dices? ¿Qué gracias de qué nada? ¿Tú eres loco? Todos tenemos que ir a tu stream. Ok, yo no había visto esto. Oh, Dios. Estas partes no me gustan. Me dan mucho vértigo. Yo he jugado mucho. Me acuerdo que jugué el Street Fighter, pero el antiguo. Es que ese es el bueno, hermano. Ese es el buenardo. A ver, ¿qué dice por acá? Wow, estoy viendo una escena romántica con Lizzie y Dark. Sí, Mike. ¿Qué digo? Motor Tarmiel. Escena totalmente romántica. Uy, la cámara me está jugando acá. Ok, no tenía que bajar entonces, no entiendo. Ya va, para acá no hay nada. Ok, no tenía que bajar, no tenía que bajar. Ahora toca subir. Pero sufriendo de miedo. Ya los voy a leer, a ver. Shurals, yo solo tuve la PlayStation 2 y la Super Nintendo. Si destacara solo dos juegos serían Donkey Kong Country 1 y Crash Twin Sanity. Para mí los dos mejores juegos de cada consola mencionada. Oye, Donkey Kong Country es lo más épico de la Super Nintendo en realidad. A mí me falta jugar es el 3. Pero claro, imagínate, yo creo que juego el 1 y el 2 ahorita de tanto tiempo. Y es como jugarlo la primera vez porque es que no me acordaría de absolutamente nada. A ver, el amigo Mike dice porque los jugué en el Game Boy Advance, pero bueno, sí, llegué lejos, pero se me apagó el GBA. El problema de las portátiles. Y más antes, que se gastaba mucho la batería. Oye, no entiendo estos dispositivos. El Wolf Launcher, ¿para qué Android TV está con su logo? Lo que pasa es que, mira, ve, hay una versión de Wolf Launcher para cada sistema. Tienen que tener esto en claro. Miren, es para acá, vale. Pero yo creo que tengo que activar algo. Unas plataformas. Vamos a ver, ya va. Por lo menos el Wolf Launcher que tengo yo es propiamente para la Nvidia Shield TV. De hecho, ya trae marcado para la Nvidia Shield. A ver, por acá. El primer Bomberman es el de NES. Yo creo que sí, no estoy seguro, pero también salió para arcade. A ver, a ver, a ver. Dice, luego jugué en PC y jugué el Counter-Strike 1.6 y desde ahí me quedé en PC. A mí nunca me gustó Counter-Strike. Yo decía en el 2003 que ese juego era muy sobrevalorado. En realidad. ¿Cuál es ese juego? Se ve bien. El hechicero, qué troll. No vale. Este es Castlevania Legacy of Darkness de Nintendo 64. Ok, no puedo regresarme. Ya va. Ahora sí me estanqué. A ver. ¿Qué juego está jugando el maestro de los juegos? Lucy, Castlevania. Vamos a matar al conde Drácula. Wow, me caí. Ok. Las plataformas son para llegar hasta acá. Qué incoherente. Yo debería poder saltar. Pero bueno, vamos a hacerlo. Se escucha como un zombie por ahí. Ah, de aquí sí te agarras, pero de allá no. Qué ilógica, la ilógica de los juegos. A ver, a ver, a ver. Por acá se puede farmear vidas. ¿Sabes qué me fascinaba? El Crash Bandicoot de la PlayStation 1 era lo máximo. Yo lo terminé en una consola Android. Y lo puedes jugar en el teléfono, lo puedes jugar en la Chill TV. Yo estoy seguro que era para acá, ¿vale? Pero ¿por qué no se me pone la cámara? Abajo no hay plataforma o es que yo tengo que sacarlas. A ver, una, dos, una palanca aquí. Para allá me devuelvo. Aquí está otra palanca. Pero para allá no hay nada. Entonces si yo activo esta palanca. Ok, en el Donkey Kong Country 1. A ver, hechicero, el 5 de Street Fighter sin ofender Capcom es una cagada. Todo el mundo dice eso, pero que yo le perdí la pista desde el 3.
Desde que salió Street Fighter 3, ya a mí no me gustó más la saga. Ok, la última que sale. A ver. Ay, creo que sí puedo pasar, pero. A ver, ya va. Sí, sí puedo pasar, sí puedo pasar. Ok, ya lo tenemos resuelto. Hay que ser rápido, hay que ser rápido. Así que, no, vamos a activar esta primero. Ok. Y vamos a activar ahora esta. Vamos. Vamos, sube, sube, sube. ¡Ah! Ok, aprovecho de seguir leyéndolos. Todos saben los juegos menos yo. Pero es que tú eres más de Mario, Lucy. Y tú sabes que tú y yo somos fanáticos de Mario. Querida Lucy, no te pongas triste por eso. Silver, si jugamos todos juntos con cuatro jugadores en el emulador M64 Pro. M64 Plus FZ Pro. Podemos jugar online como por ejemplo Mario Kart y Super Smash. Claro que sí. Y eso lo vamos a hacer a partir de mañana, amigos Silver el Erizo. Así que pendientes todo con el directo de mañana, domingo, que va a ser bastante extendido. El Pac-Manía del Game Boy Advance está en el Pac-Man Collection, dice el amigo Mike. Dizer Venezuela, Bomberman me gustaba mucho en la DSi. Amigo. Yo, es que, bueno, no sé, algún día espero que nos agreguemos en Facebook. Yo tengo muchas fotos de, yo hacía reuniones de Nintendo DS allá en Puerto La Cruz, Venezuela, y nos reuníamos mucho a jugar Bomberman Mario Kart y jugamos mucho al Bomberman de la DS. Interconectado era lo máximo y me gustaba mucho en la DS porque usaba las dos pantallas. Entonces tenías, era, imagínate, el Bomberman de DS permite hasta 8 jugadores. Y podías en un mapa grande, tanto arriba como abajo, era una locura. No tiene igual ese multiplayer. A ver. En serio, a mí me gustó mucho el Counter, a mí no. Dizer, a mí de verdad que no. Yo tampoco sé de juegos, pero me quedo hablando nomás. Dice Motor Tarmiel a Lucy. Que ciertamente es la versión que prefiero, dice Dark. La de NES pues está bien para ser de NES. Pensaba que no salió para NES y que era un porno oficial, pero ahora veo que sí es oficial. Tengo que revisar a ver si la tengo en la Shield, ¿vale? Me gustaría probarla. De hecho, quiero hacer un directo de que ustedes volver a la dinámica de que me vayan diciendo juegos para ir conociéndolos. Ay, ay, ay. Uf. Uf. Ah. Ok, miren, aquí está la tercera palanca. Así que toca salvar aquí. A ver, a ver, a ver. Ahora sabe que no me gusta para nada los FIFA y los. ¡Oh, amigo! Déjeme darle un fuerte abrazo, Dizer, porque yo también, nosotros estamos así. Desde que tengo uso de razón, nunca me han gustado los juegos de fútbol. Sí te puedo jugar en videojuego un básquet. Un básquet. O un voleibol, algo así, un deporte ligero, pero fútbol nunca me ha gustado. Y me parece que FIFA ha sido para niños rata, ¿eh? Bueno, en realidad, el soccer de NES, eso sí es verdad. Y el del propio de Nintendo, que se sacaban los ojos. A ver, yo guardé la partida, pero no, ni FIFA ni PES. Eso es, no de niños ratas, porque no son niños ratas los que lo juegan, son hombres ratas. O chamos ratas. De verdad, y qué desperdicia la gente que gasta dinero en eso. Y compras un FIFA y a los 3 meses te lanzan el nuevo. Increíble. A ver, cada año lanzan otro FIFA, pero es el mismo exactamente. Lo que le cambian es el número. ¡Ah! 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 No te caigas, no te caigas. Mira todo lo que dejé, mira todo lo que dejé. Ok. Ok. Excelente. Quiero seguir leyendo los comentarios. Así que pausa por aquí porque los quiero leer. A ver, dice, sí, bro, solo cambian los jugadores que llegan nuevos a los equipos y los uniformes. De resto es la misma vaina.
Tal cual, dice Venezuela. El hechicero. Me gusta mucho tu nombre acá, hechicero. The Wizard Raime. Deberías probar Life After con Panda en tu chill. Es genial. Siempre le tuve ganas a Life After. Ese es el juego de NetEase de supervivencia. Pero yo creo que lo instalé hace como 3 años. Porque ese juego es viejísimo también. Y no sé, no me había parecido. Pero es que lo han cambiado tanto. Y ha tenido tantas actualizaciones que bueno, sí. Te tomo la palabra. Tengo que probarlo. Beto Gamer. Ya yo tengo instalado el Wolf Launcher. Pero mi hermano quiere para su Mi Box. Tienes que buscarlo entonces propiamente para la Mi Box. Acuérdate que siempre tienen los modelos exactos. Churals, yo también quiero jugar Mario Kart Online. Qué genial, no sabía que ya se podía jugar en Nintendo 64. Jugué en Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day. Y Conker's Bad Fur Day es otro que podemos jugar online ahora acá en los directos. Me parece que Churals no vio el video que publiqué hace unas horas en el canal de YouTube. A ver, Chill, entonces nunca te gustó el Tecmo World Cup 98. Ese es el mejor. Le decía futbolito con poderes. Es como jugar fútbol sin jugar fútbol. Ah, bueno. Ahí todavía es más pasable. Ese lo conocí hace poco porque un suscriptor me lo pidió para optimizarlo en la Chill. Pero si era de jugar fútbol a lo Mario Striker, ahí sí te digo. Ahí sí, porque ya es algo más. Es como dices tú, jugar fútbol sin jugar fútbol. Es como, o sea, jugarlo pero con otra cara. A ver, a ver. El hechicero. El Raime es por el jefe más difícil de Dark Souls 2. Ah, ok. Tu saga favorita. Gustavo. Buena recomendación. Mañana voy a instalar ese. Voy a meterlo en la chill. El Smash Remix 0. 095. La última actualización. A mí me gusta el Tecmo Super Bowl. No sabía, chamo. A mí me gustaba jugar demasiado el Mario Party en la DSi. Ya va. Mario Party DS. Oye, tienen que ponerle online a la DS. Ahora sí voy a bajar por acá. Dios, momento de tensión. ¡No me gusta! Ah, por poco. Por poco. A mí me gusta mucho Mario Party, Deezer. Así que por lo menos, a partir de mañana jugaremos en directo al Mario Party 2 y 3. ¿Cómo vas a salir aquí? ¿Qué enemigo tan, tan inoportuno? Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios mío, quieren salir del agua, quieren salir del agua. Ok. Me viene siguiendo, no puede ser que no me tire nada. Vamos. Ay, oh, Dios mío, ¿por qué tantas plataformas para saltar? Sube. Ok, ah. Vamos, perfecto. A ver. Me devolví, ¿no? Ok. Creo que voy bien. La reja creo que ya debería estar abierta. ¿Y eso era para dónde? Era una parte donde estaban dos puentes. Ya va. A ver si me acuerdo. El muñeco parece un palillo. Es demasiado flaco, Lucy, ¿verdad? Ay, cierto, cierto. Ok, para acá creo que me regreso. Pero no sé si era para acá, ya va. Yo creo que sí. Está muy flaco el hombre. Debería guardar acá una partida por si acaso. No queremos que pase nada malo. Ok, por aquí no. Aquí está. Efectivamente, ya la reja se abrió. Ay, 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 ya se cayó el piso, no puede ser. El Harry Potter 2 de la Play 1, no. No lo he jugado, ¿qué tal es? Harry Potter
2 de la Play 1. Oye, tengo que apuntarlo. Porque no sé si lo tengo. Ok. Ok, ¿qué pasó aquí? Hay un retraso en el audio. Me parece sumamente extraño. Ya va. Pero es en el juego. Y se puso ahorita en lo que entré a esta parte. No sé qué pasó aquí. No, claro que la voy a checar. The Wizard Raime. No, estos esqueletos ya lo vi, no se mueren. ¡Oh! Esperemos que se restaure el audio. Ay, ay, ay. A ver, ¿por dónde salgo ahora? La cámara, que no ayuda. Wow, pero qué retraso tan grande hay. Ok, yo tengo fe de que se acomode. Yo la verdad amo los juegos de Mario y de Crash. Según tu chill, ¿cuál es el mejor Mario y Crash? Para mí el Crash, el mejorcito, bueno, en dificultad el 1. Pero en aventura sí, bastante agradable, el 3. Oye, quiero ver para dónde es. No. Ok, no me digas que yo me quedé aquí. No encuentro la salida. ¿Será un error del juego? No entiendo. Pero es que no creo que sea un error del juego. Igual me pasa en algunas partes, se desincroniza y no solamente este juego. Oye, pero no sabía esto. Tengo que consultarle al desarrollador entonces. Ok, no voy a poder salir de acá entonces. Me va a tocar cargar partida nuevamente entonces. Está muy desincronizado el audio, Richard. No sabía que pasaba esto. Vamos a ver. Y bueno, que quede grabado para mostrárselo al desarrollador. A ver qué me dice. Y así encontramos una solución. Qué bueno que haya pasado para comentarle. Ok. Lock game. No puedo dormir. Están haciendo una fiesta a todo volumen en mi casa. Típico de los sábados. Por acá también estaban en ese plan hace rato. Acá en Colombia hacen muchas rumbas. Los fines de semana de noche. Ok, no hay que volver a entrar ahí. Menos mal que yo guardé la partida. Pero el audio sigue desincronizado. No sabía que eso pasaba. Tocará ver si reiniciando el emulador. Ok, vamos a ver algo. Vamos a ver si es posible solucionar esto. Yo un rato más, porque ahorita el amigo Deezer Venezuela va a estar en directo y quiero verlo. Por cierto, ¿qué hora es allá? No estoy enterado. Ok, vamos a cargar partida y a ver si se arregló el problema de sincronización. Bueno, es bastante, bastante extraño. Mi pana, voy a ir a preparar mi stream. Hoy será más corto porque se me hizo bastante tarde. Ahí te espero, claro que sí. De hecho, te voy a ver desde acá, desde el móvil, si aún no termino. Y todos están invitados al stream del panita Deezer Venezuela. Son la 1 y 33, bastante tarde. ¿Qué vas a transmitir? Por lo menos adelántame para sentirme especial. Yo creo que media hora más, porque es que quiero adelantar un poquito más acá. A ver. Y quiero ver si se sincroniza el audio. Ya se arregló.
Nunca me había pasado esto en este emulador, Richard Condori. ¿Desde cuándo te pasa esto a ti? Porque como te digo, a mí es la primera vez que me pasa. No sé si será por acá. Ok, hay un enemigo acá que no lo veo. No. No, 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 ya va. No. Ok. Ah, fíjate, sale la plataforma. Para los dos lados, entonces sería para acá. Ah, vas a transmitir Minecraft. Excelente. Bueno, ese es otro juego que no. A mí no me. No sé, no, no me termina de gustar, ¿vale? Y lo tengo instalado. Ok, voy a guardar acá. Excelente. A ver. Lastimosamente me tengo que ir, ok. Te me cuidas tú también y un fuerte abrazo para ti de Wizard. Ya ahorita igual vamos a terminar. Déjame adelantar un poquito más. Creo que por aquí sí va a ser. Uf. ¡Ah! Porque tampoco me puedo acostar muy tarde, ya que mañana temprano tengo que ir a comprar el router y alistar algunas cosas para el stream. Ya me iba a caer. No me acordaba de eso, una palanca ahí abajo. Wow. Ahora para acordarme dónde es eso. Ok. La cámara no ayuda. Y estos enemigos del mar, casi que me sale la sirenita aquí. No, para allá no es. Tengo que devolverme por donde vine. Vienen con su gran tenedor, así que tengo que apurarme. Vamos, sube rápido, sube, sube. No, 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 ¿cómo me vine a caer ahí? Dios mío. Menos mal que guardé aquí para no perder tiempo. Wow, ya me iba a caer. Es que hasta para bajar hay que hacerlo con cuidado. Imagínense para subir. Ahora tengo ganas de jugar Mario Maker gracias al amigo Churals. ¡No! Casi, casi, casi. ¿Qué pasó ahí? Dios mío. Error del juego. Después de hacer el cuchicuchi. Ay. Están muy enamorados. Ok, perfecto. Sube, sube. Pone nervioso. Vamos, sube. Perfecto. Lo que pasa es que yo juego PvP. Ah, ok. Modo más competitivo. Sí, claro. Yo en ningún modo ese juego me ha atrapado, pues. Pero sé que llama gente porque ese juego lo piden mucho en streams. Avisa si quieres por aquí cuando comience. Ok, para acá no hay nada. Ah, ¿qué pasó? Este es el enemigo del uno. Ya decía. Ajá. Otra vez. El macaco huesudo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡No salté! Me pasó en la chill. A ver, recién nomás, es que nunca me había pasado. Yo me he terminado varios juegos en este genial emulador. Pero tengo que comentarle esto al desarrollador. ¡Wow! Este huele ahora. Pensé que era normal porque se arreglaba. Solo eran partes de los juegos. Mi hermano, le consulto al porque igual. Ya va, ya va, ya te voy a leer. Ok. Vamos, vamos, vamos.
Lo bueno es que no es muy difícil. Tengo que estar pendiente qué es lo que dejan los esqueletos. Ok. Que me dejen algo de vida, vale. Ya te voy a leer, Richard. No te preocupes porque me interesa tu comentario. ¡Wow, wow, 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 wow! Pensé que me había dado. Ok, este sí está más difícil que el primero, ¿no? Vamos. Oh. Ya le falta un brazo, está mocho. Ahora se arrastra. Ah, tu hermano le consultó al desarrollador. No sabía, a ver, le consultó porque igual le pasaba en eso en la Xiaomi, o sea que es un problema del emulador entonces. Ok, ¿y qué le dijo? A ver, ta 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 ta, y le dijo que era por el dispositivo. No. Vamos a ver si a mí me va a dar la misma respuesta. Yo no lo creo, ¿vale? No va a ser por el dispositivo, porque está pasando aquí en la Nvidia Shield también. Y te apuesto que pasa en el móvil. Debe ser un bug de la actualización. Bueno, te hace actualizaciones atrás. Y si juegas Minecraft con Deezer, oh, que puede ser. Buena propuesta, Motor Tarmiel. Sí puede ser, ¿verdad que sí? No lo había pensado. Okay. Tú puedes derrotar a ese palillo. Puros huesos, Lucy, ¿qué te parece? No, pero sí estuvo un poquito más complicado que el primero. La casa de la muerte 2 en 30 minutos, yo creo que está en menos. Y es un buen juego de... ¡Ay, cierto! Cierto, cierto. Muy buena acotación. Motor Tarmiel, muy buena acotación. Muy buena recomendación. Ahora sí, llegamos al castillo de Drácula. Cierto, le debo a Motor Tarmiel agua. Así que miren, voy con el agua rapidito. Mientras pasa la cinemática. Mire, y el palillo tiene los ojos azules, Lucy, ¿qué te parece? Todo un galán. Tiene ojos azules. Ok. Voy con el agua. Motor Tarmiel le debo dos vasitos. Dale, dice. Sígueme para ver la cuenta, hermano. Ok, segundo vaso de Motor Tarmiel. Estos son los de ayer. Listo. Deuda saldada. Sí, guapo Don Palillo, ¿no? Con los ojos azules. Mira, y ahí está otro Don Palillo, pero es como amarillo. Ok, ya lo tengo en el chat, amigo Teaser. Vamos a ver por acá. Ya lo estoy visualizando. Amigo Teaser. Ok, quiero ver algo acá. A ver, ya va. Pero no es otra cuenta porque yo te estoy siguiendo en esta. Exactamente, te estoy siguiendo en esta. Deezer. Dale, Deezer, dale. Apoyándonos, tenemos que apoyarnos, hermano. Ok,
Ya llegamos al castillo, así que yo lo voy a dejar hasta acá. Por lo menos ya hicimos la entrada triunfal al castillo de Drácula. Así que en este diamantito toca salvar la partida. Ok. Dice salvando. Ay, me asusté. Pensé que se había quedado colgado el juego. Salvando. A ver, Chural, sí, Chill, jugaste en la mansión del Mario Verde. No sé si es bueno para jugarlo. No lo jugué, la verdad. Pero, ¿a cuál te refieres? ¿Al de Nintendo 3DS? Porque la versión original es la de Nintendo GameCube. La primera parte. Lo jugué hace tiempo y traje una serie al canal de YouTube completa. Al igual que Zelda Twilight Princess. Ok. Pero tú dices que si sería bueno para jugarlo que en directo. Ok, ya guardamos la partida. Afortunadamente, así que lo vamos a dejar hasta acá. El castillo de Drácula. Ya por lo menos entramos al castillo. Y mañana vamos a continuar. Mañana vamos a continuar con el castillo de Drácula. Ok, así que vamos a finalizar acá. Ok, listo. A ver, bueno, súper, súper agradecido con todos los que estuvieron acá. No sé, vamos a quedarnos, tenemos 4 minutos para despedirnos. Me agradó la compañía de todos. A ver, Churals dice, ah, no, es que quería jugarlo yo en mis tiempos libres, pero no me has dicho cuál. La versión de Nintendo GameCube. O sea, la versión original, la versión de Nintendo GameCube, yo te la recomiendo muchísimo. Aparte, es un juego bastante corto. Es un juego bastante corto, pero vale mucho la pena, hermano. Vale mucho la pena. Es una aventura distinta, es algo súper distinto. Y como te digo, es corto, es una aventura corta, pero muy satisfactoria. También, si quieres, puedes jugar la versión de Nintendo 3DS, que hicieron un remake, que a mí de eso de remake o remaster no me parece. Porque son muy leves los que hace Nintendo. A mí me gusta mucho más la versión de GameCube. Te lo digo sinceramente. La versión de Nintendo GameCube me parece muchísimo mejor. Sí, de todas maneras me comentas, Churals. Me comentas a ver qué tal. Y bueno, yo sé que a lo mejor no te vas a atrever, pero si lo jugaras en directo, ahí me vas a tener fijo porque me gustaría ver si lo vas a jugar por primera vez. Me gustaría ver qué tal te va. Es un juego muy bueno, es un juego muy, pero muy bueno. Ok, Motor Tarmiel, descansa y nos vemos mañana. Esperemos que mañana todo salga bien con el primer directo jugando online. Con los clásicos de Nintendo 64 en el emulador. Vamos a ver dónde está acá. Ok, aquí está el amigo Deezer. Ok, ya se escucha. A ver si lo ven acá. Ah, no, pero no se los voy a mostrar acá. Vamos a verlo. Vamos a verlo un momento. Sí, Gustavo, vaya. Sí, vamos a hacerle un raid a Deezer. Eso es lo que iba a hacer, exactamente. Pero creo que lo tengo que hacer desde acá, desde el móvil. Ya va. Oye, Gustavo, gracias por la compañía. Gustavito, mañana sí vamos a jugar Stumble Guys. Mañana vamos a jugar con los seguidores. Vamos a ver, quiero saber cómo hacerlo. Vamos a empezar un ratito con unos full HC. Ahorita lo malo es que.
Ok, no veo dónde hacer eso. Se puede hacer desde el móvil. Alguien que me ayude. A ver, vamos a preguntarle. Ok, dice no sabe qué es Raid, así que vamos a ver por acá. Si no, se lo hago desde la web. Pero debería tener la opción, pienso. Vamos a hacerlo desde la web. A ver. Vale, Churals, gracias también por la compañía. Gracias también. Lucy dice, no creo. Está muy fuerte la universidad. Bueno, a mí me gustaría verte, hermano. Si puedes sacar un tiempo y hacerlo en directo, sería genial. Vamos a ver si le puedo hacer el raid ya por la web al amigo. A ver, ¿dónde está? Vamos a abrir acá Twitch. Vamos a abrirlo en modo escritorio. Ok. Ok, aquí lo tengo. Oye, está bueno ese corazón, Dark. A ver, ¿dónde? Sí, otra vez, motor también. Oye, no puede ser que nadie sabe compartir, ¿no? Okay, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ahora sí, creo que lo encontré. Creo que lo encontré. Así que vamos a ver al amigo Ray, Deezer, perdón, dije Ray. Aquí está, iniciar Ray en el canal. Y aquí tenemos al amigo Deezer, así que vamos a ver a Deezer. A ver, ¿dónde lo inicia? Vaya los cortejantes.
Ok, me dice que no puedo hacer raid, no sé por qué. No entiendo. Bueno, chicos, no me deja hacerle raid, no sé por qué, miren. Lo voy a intentar una vez más. Miren. A ver si se ve ahí. Cuando le doy, me sale un mensaje rojo arriba. A ver, ¿dónde está el mensaje? Que me dice que no puedo, no sé por qué. ¿Qué problema, vale? Sí, no puedo, no me deja, no me deja. Así que bueno, voy a... Ah, ya va. Ya va, creo que aquí está. Ok, creo que ahora sí. Creo que ahora sí, chicos. Ahora sí. ¿Alguien me confirma? Me dice que ahora sí. Dice alojando a Deezer. Ok, ahora sí, perfecto.